Estamos aquí en otro video más. Últimamente me han visto solo así. ¿Por qué? Porque fíjense que la otra vez me estaban criticando que está hablando comiendo, pero créanme de que estos últimos días nos ha tocado así con los patojos, puchica, de ir, venir, medio comer, medio esto, medio lo otro. O sea, nos ha tocado hacer un montón de cosas, va. Ahorita venimos nosotros a hacer un tag con Marcela. Y la otra vez vine a preguntar el precio de 1500. Va, eso sí, a ley. Lo vamos a poner en los fondos que hay. Ya voy a hacer cuentas, ¿verdad? Yo sé que hay muchas personas que están diciendo sí, que solo con Marcela, pero lo que pasa es de que vieran que me ha consumido bastante tiempo el caso de Marcela. Tenemos otros casos, les pido paciencia y disculpas a las personas que me han mandado sus ayudas, tanto como el tema de Lucerito, como los niños que estaban llorando. O sea, ya voy a subir los videos. Hay una persona que se va a saber que ha estado preguntando sobre unas mantas que hay que entregarle a doña Marcela, también se le van a entregar, ¿verdad? Pero en este momento, póngale de que sí, se me ha complicado un poquito. No es porque yo no quiera o algo así, va, pero quiera que no, uno agarró la responsabilidad del caso de Marcela. Y yo quiero llegar a, por lo menos, si no se puede ver lo de la hepatitis, por lo menos llegar hasta las últimas instancias, que a ella le compongan lo de su boquita, ¿va? Porque eso es lo que estoy tratando yo de hacer ahorita, que ya le compongan lo de la boquita. Y ya de ahí, ya digamos, arreglándole a la boquita, pues si ella, si doña, ¿cómo se llama esta señora? Doña Rosa quiere seguir con el caso de ella, porque tendría que el de la hepatitis, pues ahí sí ya sería de ellos, ¿va? Sí, hay muchas personas que me han dicho, mira, deja el caso de Marcela ahí y todo, ¿va? Pero la verdad que a mí me da, no es que me dé pesar ni nada, no que yo le he agarrado mucho cariño a Marcela y tampoco quisiera yo verla mal, el mal, va. Ahorita ya tiene 15 años, imagínate cuando sea 20, 22, imagínense cuando ya tenga 20, 22 años, pudiéndose haber arreglado la boca, ahorita ya va a estar peor. Entonces, si uno deja pasar con el tiempo, ahí, yo he visto casos así en esto de Discovery Channel y todo eso, de que han empezado así con una masita y lo han dejado al tiempo. Cuando miran, se le vuelve el gran piezón, así como el caso este de don Félix, que a él le tuvieron que amputar su piecito porque ya no tenía solución, ¿verdad? Pero a él empezó mucho antes, pero por la posibilidad económica no se le pudo hacer nada, ¿verdad? Mira, ahorita con Marcela, si en el sanatorio, mira, han dicho, mire, nosotros podemos operarla así y tenemos, y nos cobran tal cantidad, y nosotros hubiéramos razonado con ellos y hubiéramos juntado la cantidad para que operaran a Marcela, pues yo creo que hubiera sido mejor, va. Porque imagínate, ahorita hemos dado una de vueltas, que para la capital, que para Escuintla, que ahorita, que para la Palmeras, que aquel día venimos que tenía que estar en Ayunas Marcela, no se pudo hacer eso. Y otra cosa que me presionan también, así como María y Doña Rosa me presionan, mire, ya fue a dejar a Marcela, mire esto, como le ama. Yo no sé por qué ellos insisten con el tema este de Marcela, si que ellos cuando está allá, cómo se llama, no la cuidan. Y más que todo, como dice ella, pues que María le pegó y todo eso, ¿va? Yo solo estoy esperando, mire, yo solo estoy esperando fecha de operación, ¿va? Por eso que estamos haciendo todo esto. A nosotros nos dejan cita cada semana. Venir aquí a cada semana es perder de todo el día, ¿va? Porque la otra vez venimos con Marcela y cómo se llama, y nos citaron a las 6 de la mañana. El doctor llegó hasta las 10:30 de la mañana. Después nos mandaron a Seguro Social, después nos mandaron a esto, pregunté sobre el tema de Marcela, se puede hacer la carta poder, me dijeron que tendría que ser por medio de la PGN, y yo no, o sea, la verdad que yo no sé cómo está ese sistema, ¿va? Lo único que quiero yo es de que ahorita hacerle los exámenes, venir el martes a ver qué nos dice maxilofacial, y nos dice, mire, le damos para tal fecha ingreso a Marcela y operación. Entonces ahí sí tendría que venir doña Rosa, ¿va? Porque de ahí sí yo no me puedo comprometer, porque ella es la que tiene que firmar. Y ya firmando ella, pues ahí sí que Dios sabrá qué es lo que pasa, ¿va? Entonces ahorita vamos a ir a Teniscán, aquí de Escuintla, y pues como le digo yo, doña Rosa pensará que uno no quiere llevar a Marcela solo por molestar, ¿va?
pero la verdad que aquel día regresamos tarde, no se llevó, te tuvo que traer ahorita. Y a ella no, como le digo yo a doña Rosa, no se le está diciendo, mira doña Rosa, usted nos tiene que dar cierta cantidad para la comida de Marcela, no. Marcela solo viene, pues aquí nosotros le miramos cómo le damos su ropita, ahí sí que gracias a Dios a Clary que la mamá pues permite que se quede ahí, porque si no, ¿dónde? Y imagínate, nosotros agarrar con Marcela, llevarla hasta el semillero, ir hasta el semillero, venir hasta acá, es un digamos así un trajín largo, ¿eh? Pero bueno, vamos a continuar un ratito. Bueno, ahorita está la... Ah, sí, Marcela. Ah, sí, ahorita vamos a ir allá a ¿dónde? Que no alcanzo a ver. Ay, está caliente el carro. Hasta aquí andamos metidos, mira. Aquí andamos metidos peñizcando, pinche. Esto voy a hacer la promoción yo, pero. ¡Ay, locos! Pero pues. Pero bueno. Pero bueno. Ayer venía con todo el ánimo y venimos todos aquí. No dormiste por eso. Siempre activos. Sea yo como. Casi no duermo. Miren, nunca duerme bien, ¿sabes? Porque yo, tengo días de no dormir, no dormir. Tengo tal vez unos meses. Todo lo que pasa que siempre, ponerle que siempre salgo a trabajar, ¿va? Y empiezo a subir mis videos y todo. Ajá. Antes me ayudaban a subir mis videos, pero ya no. Huele. Huele mi video. Huelemos nosotros. Era allá. Cuando habíamos bajado Miguel. Sí, pero allá nos teníamos que tirar. La otra vez le rompí en alguno de los días. Ah, sí. Ah, sí, ahí nos tiraron. Chiplac caímos. Miguelio y Chiplac caímos. Pero ahorita estamos para todo hay calidad. Es cierto. La vía de 5 o 6 tardes de doctores, ¿no? Y alguna niña que pobrecita se la atropelló una moto. Y ella le dijeron que le tenían que operar aquí, mira. Ay, no. Pero no lo cuidó porque ya está alto riesgo. Yo creo que cuando estaba de afuera también entró un hombre con una bolsa llena de sangre. Ajá. Además, ahí no lo quitó ni una flor. Ahorita lo vamos con Marcela. Y ahí Clary nos va a contar cómo ha sido su experiencia de aspirar a Marcela, ¿va? Pues venite Marcela, vamos. Ahí no. Fueron, se fueron. Yo creo que de ahí sí va. Vamos a ver qué le dicen a mi jefe Miguel. A ver si lo dejan pasar o ya traía cita. Ah, tiene que esperarnos. Tenemos que esperar, más bien dicho. A ver qué, por qué o qué. Pero bueno. Hay bastante haciendo algo. Porque nada de permiso vamos a salir. Sí. Ahí salió la señorita. A ver qué le dice. Si la aceptan o no la aceptan. Pero bien, esperando. Yo digo que sí, pero bien, ya entraron. Ala, qué bueno, va a ser rápido eso. Y ahí está Clay y vaya que has atendido muy bien a Marcelita ahí. Ah, sí, yo lo hago con todo cariño porque ya le agarramos así
¿cómo te Un aprecio, un aprecio. Un aprecio a Marcelita y yo me siento bien feliz tenerla ahí en mi casa. Sí, la verdad que sí, esperando algún día yo también cuando ya tenga mi casita, poder atender a personas, decirle va sin ningún inconveniente, vení, quédate, pero porque va a haber un poco más de espacio en mi casa, ajá, ¿verdad? Nosotros pero... como tenemos algo de espacio, ¿va? Sí, ella la verdad que sí. Yo me quedo en una cama, yo me quedo en la mía. No nos podemos quedar juntas, no, porque yo no puedo dormir con otra persona. Ah, mire, pues, no, y qué bueno, verdad que gracias a Dios también ahí tiene el apoyo de muchas personas bonitas, verdad, que siempre preguntan por Marcelita y siempre la apoyan, ¿verdad? Sí, todas las personas la aprecian a ella, igual nosotros todos la apreciamos a ella, la queremos demasiado. Sí, la verdad que ella se ha ganado el cariño de uno, porque ella es bien humilde. Ella, o sea, es bien humilde con uno, no lo trata mal a uno, pues. Sí, cierto. Sí, qué bien, y no, y que su mamita también muy linda, cierto, siempre ahí don Miguel, verdad, que también nos atiende, nos da nuestro qué comer a la Marcelita, verdad, y gracias a su mamá que también la atiende ahí como si fuera de la familia. Ajá, como mamá le ha dicho que cuando ella quiere que llegue a la casa, pero no, igual no se puede, no la podemos llevar también así si la mamá no quiere, solo por ir a pasear. La verdad ves que ves como sí, es doña Rosa, porque ella cambia de diferente humor, digo. Ajá, porque ratitos. Por ratos dice, va, está bien, llévesela o algo así, pero de ahí al rato o al otro día anda llamando que ya es mucho, que por qué no la llevan, y que ella no se da cuenta lo que uno se tarda aquí. Sí. Si ella viniera, se va a dar cuenta de todo lo que uno de se todo, va para allá, de se todo va, el proceso viene para acá. Que se lleva, ¿verdad? Es cierto, lo bueno de que Marcelita no ha sufrido hambre, no ha sufrido frío, no ha sufrido nada, porque aquí, gracias a mi jefe, don Miguel, que es muy, muy buena persona, como siempre decimos, sí, ¿verdad? Es muy buena persona. Sí. Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejar este video. Bendiciones para todas las personas que vean ahí el video del canal Soy Miguel. Y bendiciones para todos y se cuidan mucho. Sí.